They were they were they were trying to resod it. I mean, I saw news reports from uh, lo local Kansas City sent some folks down there, and and they were showing live reports today on Twitter and elsewhere of them trying to resod the field. Now, is that thing going to take in a couple of days? And it, it uh, you know, what are the conditions underneath that sod that you're laying? And it's been an extremely uh, rainy season down there in Mexico, so the thought was that that field and the new surface they were putting on there was not going to be able to take in time. Uh, and that the issues were far from just the top layer that had been damaged uh, by that Shakira concert. And, and the NFL, though, uh, said that they had no concerns uh, until very recently about this. So, this is a very recent thing. It's not like they saw this thing coming uh, weeks out. But you're right. I mean, it's not like they go down there the week of the game and say, hey, how's everything going at the stadium? No, they're monitoring this ahead as they do uh, for the games in Wembley as well and Tottenham when they return there uh, starting next season. Johnny Townsend, rookie from Florida, and then they go have a fake, and Townsend's going to run for it. He'll get the first down as a blocker in front of him, and gets into Charger territory. Handoff, Proel starts to his right, cuts it back to the left, turns the corner, and he's going to walk into the end zone with a jet touchdown. Third and eight, and it is hauled in by Breda for the touchdown. Throwing to the end zone, touchdown to Johnson out of the backfield. Barkley takes, play action fake, looks into the end zone, fires short. He's got a man open, and it is Dawkins. Touchdown, Buffalo. Yeah, Dawkins, touchdown. Who are these guys? He's going to it again. Why not? That was a little easier, wasn't it? Odell Beckham Jr. Dance, dance, dance. Second down and 10 for Fitzpatrick. Fires to Humphreys. And he's inside the Washington 30-yard line. Bortles well protected, taking a shot up the seam. He's got Moncrief breaking a tackle, and he will score. Stafford with a chance for the end zone. Touchdown, Lions! Kenny Gallonan. Packers in the nickel, second down and ten. Here comes Gore. shiftily taking it into the secondary. Look at Gore. There he goes. All 35 years of him, and down into the Packer 41-yard line. On second down, it's Chubb. Nick Chubb across the 40. What man to beat. Chubb will take this all the way. 92 yards, the longest run in Cleveland Browns franchise history. Don't throw enzo it. touchdown. John Ross. From the 12. Third and goal. Yep, and there, there was a salute to service right there. Perfect. On second and 12. Luck hooks a man right there. Has his man. It's a Wide open. Stumbles. Touchdown, Indianapolis. Sullivan, the rookie, is on Cooper. on the pass is caught by Elliott for a touchdown. Ryan Julio-Jones. He's in. Touchdown, Wilson, going to the end zone. So, oh, what a catch! It's Lockett with the reception for the touchdown. Mariota, rainbow, end zone, caught! Touchdown, Corey Davis! Fantastic grab! Second down and seven. And overdrawn an interception at the goal line by Josh Norman. Baltimore, Flacco, deep shot. Oh, what a grab, Chris Moore climbs the imaginary ladder. Aaron Rodgers, deep, Adams wide open, look at the cut. The move into the end zone, touchdown. Watson well, looking that way, now looks to the right, he's got Hopkins wide open. Trubisky, Robinson, Allen Robinson, touchdown big. Into the end zone. That is a touchdown for Adam Thielen. Here's McCaffrey. Full head of steam. McCaffrey. Touchdown from the 25. Roethlisberger pulls it back. Throws has Juju Smith-Schuster. What a start to the night. One play. Bang. Touchdown Steelers. Brady in the pocket. Deep ball. It's caught. Josh Gordon. And they get it out to Gordon, and Gordon breaks a tackle. He'll have a first down. He's got ahead of steam, and Gordon is going to outrace everybody to the end zone for the touchdown. Now they toss it outside the gray. Gurley. Gurley on the go. Touchdown, Los Angeles. Oh, down the middle of the field, wide open, and a touchdown, Tyreek Hill. Looking at Michael Thomas. Gonna throw it that way. Dying. Listo. Bienvenidos a una emisión más de este de por cártel. El programa semanal de la NFL con malas noticias para el para México, para la Ciudad de México, para el sistema deportivo de este país. Y una vez más, quedando como unos pinches papanats a nivel mundial. ¿no? Gracias a la gente de Televisa, de Telehit y del Estadio Azteca. Entonces, el día de hoy eh, se anunció. Que íbamos a... Bueno, que se iba a cancelar. Ya se venía manejando desde hace eh, un tiempo. El, hubo un... Eh, hubo un concierto de Terejita el fin de semana. El cual dejó el campo en deplorables... Deplorables este, condiciones. ¿no? Ya se sabía. Yo no entiendo cómo carajos le hace la gente de verdad para... Eh, ser tan pinche incompetente. Eh, ya sabían que el partido de la NFL era el Monday Night Football el 19 de noviembre. Aún así les valió madre. Agendaron conciertos por doquier, dos fechas de Shakira, 40 principales, la que es sabrosa, el de Telehit a, a una semana de, del juego. Eh, los partidos de la Liga, ahora que el Cruz Azul ya está en el Estadio Azteca, ¿no? entonces había tres partidos más o menos por semana. Los del América, los de Cruz Azul, los de Copa. Eh, y demás eventos que, pues, a la gente de Televisa, a la gente de Telehit y a la gente del Estadio Azteca les vale un cacahuate, ¿no? Yo creo que pensaron, no hay, no hay pedo, no nos pueden eh, cancelar el partido, ¿no? O sea, ya lo tenemos, no creo que lo vayan a mover, no pasa nada, ¿no? Yo creo que sí sale, yo creo que sí sacamos la, las papas del horno, y pues la NFL nos anda con juegos y pues los manda a la chingada, ¿no? Como ustedes dicen, sí, mucho tiene que ver que son dos de los mejores equipos en la temporada, los dos mejores equipos fuera de los Santos de Nueva Orleans. Eh, y la verdad es que ha sido, pues sí, una vergüenza, por, porque no, nos deja parados como incompetentes a nivel mundial, como que nos valió madre y como que pues lo que diga o no diga la NFL, nos vale un cacahuate, un compromiso que ya estaba hecho. ¿no? Y además, obviamente, se pone en tela de juicio los siguientes partidos todos los siguientes eh, juegos que se tenían pactados para años siguientes con la NFL, seguramente harán una evaluación mucho más a fondo de qué conlleva esta cancelación, porque a la NFL no fue como de, ah, pues sí, es un partido bueno, vamos a moverlo, le costó cerca de 10 millones de dólares el poder mover el, 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 el partido a Los Ángeles, entonces pues habrá que ver qué procede, ¿no? Obviamente la derrame económica que iba a traer el juego que, segura, que según estaba calculado en 40 millones pues se convierte en cero no eh, van a ser puras pérdidas que de verdad espero que las pérdidas económicas sean como, los, como se los puse en Twitter no del tamaño del encabronamiento que tenemos los fanáticos de la NFL en México y que pues les sirva un poco de lección y que no sea nada más ahí un evento aislado no o sea que si sí les duela que si sí les pegue y que sí les signifique algo pues significativo la pérdida, la pérdida económica para Televisa y el Estadio Azteca y que aprendan de esta lección y que pues, aprendan a hacer bien las cosas y no estar ahí jugándole al vivo con una institución como lo es la NFL, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué pasa en 100 años, por lo pronto se cancela el, el lunes de, el Monday Night Football se mueve otra vez a Los Ángeles y se queda este año México sin partido de la NFL gracias a la incompetencia de Televisa, de el Estadio Azteca y obviamente también de Telehit que decidió hacer su pinche concierto gratuito en el Azteca a una semana del partido de la NFL. De mi parte para todos ustedes, chingen a su madre. Entonces, pasando ya a noticias eh, pues ya a lo que nos compete, a lo que es realmente ya el juego en sí, todo ese tema. Eh, vamos a ver lo que pasó en la semana número 10. Ya habiendo un poquito descargado este. Pues no descargado, porque la verdad es que el, el pinche que sigue ahí. Va a seguir ahí. No se va a quitar. Si ya odiaba Televisa, ahora lo odio mucho más. Entonces, pues habrá que ver. Eh, pues qué procede. Entonces vamos con. El resumen semanal de la NFL, semana número 10. Una semana interesante, una semana con un par de sorpresas y una semana que ya empieza a acomodar los distintos eh, equipos en la pelea por la post-temporada. ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a ver primero los partidos de la semana número 10. Semana número 10. Semana número 10 tuvimos a los Halcones de Atlanta perdiendo, pues ya realmente cualquier tipo de posibilidad, en mi opinión, para calificarse a postemporada, perdiendo con los Browns, 28 a 16 de visita. Los Rams logran sacar otro triunfo, un partido bastante entretenido con los Seahawks, un partido en el que Seattle dio una batalla bastante buena, pero al final los Rams lograron sacar el partido. Eh, los Cowboys que tuvieron para poder sacar una ventaja mucho más amplia y no estarse perdón, mordiendo las uñas al final del partido, pero logran sacar el juego 27-20 en la visita a Filadelfia, ¿no? que logran ahí también pues, tener ya el mismo récord que Filadelfia y estar a dos juegos de Washington, que eh, a propósito, Washington ganó 16-3 de visita a Tampa Bay. Eh, los Steelers le dieron una repasada asquerosa y horrenda a las Panteras de Carolina el jueves por la noche. Eh, Kansas City vuelve a sacar el triunfo 26-14 contra los Cardinals de Arizona. Los Jaguars pierden eh, de visita con los Colts 29-26 y los Jaguars también es de los equipos que ya se va a tener que despedir de cualquier tipo de anhelo de postemporada. Los Patriots hacen el ridículo y pierden 34-10 con los Titanes de Tennessee ¿no? que vuelven a demostrar en semana consecutiva que están haciendo ya mejor las cosas y que pueden ir por buen camino para pelear esa división junto con los Colts y junto con los Tejanos de Houston, eh, los Bills le dan una repasada horrorosa a los Jets que no contaron con Sam Darnold esta semana, por fin cortan ya a Nathan Peterman y Matt Barkley junto con eh, bueno Josh Allen, que todavía no se recupera, serán los que estén llevando los controles de Buffalo Bills para lo que el resta de la temporada. Se ve mejor, ¿no? Se ve mucho mejor, obviamente. Peter Mañón entendía qué caramba hacía como coreback de la NFL. Entonces habrá que ver qué pena. Los Santos le pasan una aplanadora encima de visita a los bengalis. Y cada vez se van mucho más fuertes los Santos de Nueva Orleans para poder conseguir. Y pelear, esa va a ser sí una batalla titánica contra los Rams. Ya ganaron el primer round los Santos. Hay que ver si logran ganar en postemporada. Durobriz y compañía contra los Rams, que también vienen haciendo muy bien las cosas. Los Bears pierden, eh, ganan 34-22. Eh, siguen el buen paso ¿no? para hacerse con esa división, líderes de división y probablemente los que se lleven esa división junto con Minnesota que también está muy pegada en la pelea y un poco más atrás los Green Bay Packers y ahí tenemos también 26 los Chargers, los Raiders que pues, no ven, nomás no ven la luz del sol ¿no? seguramente van a terminar como el peor equipo de la NFL y tendrán el pick número 1 junto con 40 más que han canjeado para poder conseguir mejores jugadores y reestructurar el equipo ahora que se van a ir para Las Vegas los Packers vencen a los Dolphins 31-12. Y los Gigantes de Nueva York en un duelo de Titanes. Que por el primer pick junto con los Raiders. Eh, bueno, o sea, el duelo por el segundo pick le podríamos llamar. Le ganan 27-23 de visita en el Levi Stadium a los 49ers de San Francisco. Entonces, sí, así como le escucharon de WTF. Así meroles. Entonces. Eh, pues Los Steelers bastante bien vienen haciendo las cosas consistentemente en las últimas semanas. Eh, ya tienen eh, el liderato en la visión. Seguramente eh, habrá que ver qué pueden hacer los Ravens de Baltimore, porque eh, Joe Flaco va a causar bajas seguramente esta semana para que también lo tengan monitoreado en sus equipos de fantasy. Entonces habrá que ver qué pueden hacer y habrá que ver cómo pueden conseguir el liderato. O pelear por ahí por el wildcard los eh, Baltimore Ravens. Entonces, vámonos con las estadísticas del juego de Panteras de Carolina contra los Steelers de Pittsburgh. Una dominación completa, ¿no? Un touchdown por cuarto, casi menos en el tercero Carolina. Todo lo demás fue completa. Y autoritariamente de los Pittsburgh Steelers. Yardas por pases 319 contra 147. Yardas por carrera 138 y 95. Y porque bajaron el acelerador, trataron de cuidar a James Conner para lo que queda de la temporada. Entonces, por ahí tuvieron eh, menos participación de la que pudo haber tenido en otros partidos. Dos balones perdidos de parte de las panteras de Carolina. Y bueno, los líderes de equipo, Cam Newton, 23 pases de 29, 193 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. McCaffrey, por tierra, 14 intentos, 77 yardas y una anotación. Lo demás, nulo. También McCaffrey, líder receptor, con 5, 61 yardas y 2 anotaciones. Greg Olsen, vuelve a tener participación importante, con 4 recepciones y 40 yardas. Voy a hacer un poco más grande esto porque, por lo que veo, no lo pueden ver bien. Entonces vamos a hacerlo aquí un poquitín más grande. Ahí está. Ahí está para que lo vean. Entonces, eh, después tenemos a los Steelers, ¿no? Rotlisberger. Eh, 22 pases completados de 25 intentos. 328 yardas y 5 anotaciones. Dobs el suplente, un completo de dos intentados para menos tres yardas. Tipazo. James Conner en 13 intentos, 65 yardas y un touchdown. Ridley tuvo ahí bastantes acarreos, 8 con 26 yardas. Smith Schuster por ahí uno y también Samuel 5 con 7 yardas. Antonio Brown casi llega a las 100 yardas, 6 recepciones en 96 yardas y un touchdown. Smith Schuster también en los 90 con 3 recepciones y un touchdown. McDonald, que no había estado siendo utilizado tanto en la ofensiva de Pittsburgh a la cerrada, 4 de 44 con un touchdown lo demás hay participación de Switzer en equipos que tienen más participación en equipos especiales Samuel snicks Hayward Connor James etc. entonces realmente pues sin esforzarse mucho los estilos se llevaron el partido y arrasaron aplastaron a unas panteras de Carolina que venían haciendo bien las cosas y que seguramente se quedarán con el segundo lugar de el bueno de, de esa división con eh, pues con todo esto, pues, verá. Eh, Atlanta, que pierde ya, creo que cualquier tipo de esperanza para poderse calificar a postemporada. Pierde 28-16 con los Cleveland Browns. 28 puntos en los tres primeros cuartos. Cleveland resolvió el partido. Eh, las estadísticas del equipo, 311 yardas contra 216, yardas por carrera, 211 contra 79, ¿no? Ese ha sido el gran eh, talón de Aquiles de esta temporada de los Atlanta Falcons con la lesión de Devonta Freeman. Eh, no ha sido tanto el potencial que tienen Coleman y Smith como lo tenían Coleman con eh, Devonta Freeman. Tiempo de posición muy similar, dos balones perdidos de Atlanta y un balón de eh, Cleveland la conversión en tercer down 50% contra 35 de los Falcons Matt Ryan 38 de 52 un gran porcentaje de pases intentados 330 yardas y 2 touchdowns tenemos eh, a Coleman con 11 intentos en 44 yardas eh, Matt Ryan 3 de 13 eh, tenemos a Julio Jones con ya rebasando las 100 yardas 7 recepciones para 107 yardas y un touchdown Anthony Hooper 10 ...con 56 yardas y un touchdown... ...el ala cerrada de los Falcons... Sanu 6 con 47... ...Wrightley 3 con 37... ...y un par de recepciones por ahí... ...de el backfield y de los alas cerradas... ...de los Falcons de Atlanta... Eh, de ...los Browns... ...Baker Mayfield 17 de 20... ...216 yardas y 3 touchdowns... ...este chamaco se ve cada vez mejor... ...un gran performance por parte de Baker Mayfield... ...que, se, que los llevó al triunfo realmente... Chop, que ya es el caballo de batalla, 20 intentos, 176 eh, yardas en los acarreos y un touchdown, casi llegando a las 200 yardas. Callaway en dos recepciones, 36 yardas. Chop, 333, un touchdown. Eh, Dwayne Johnson, 4 de 31, con uno. Eh, Higgins, una de 28, con un touchdown. Y por ahí, pues repartido un poquito. Landry, muy bajo el performance que tuvo esta semana, dos recepciones únicamente, con. 22 yardas, Yoku una de 18, Charles y Hilliard, una sola recepción para 6 yardas. Eh, tenemos a los Seahawks contra los Rams, que fue uno de los mejores partidos de la semana. Eh, se llevó el triunfo. Los Rams 36 a 31. En el último cuarto fue donde lograron rescatar el partido. Yardas por pase: 307 contra 141. Por carrera, ahí fue. El contrario, 273 contra 149. Tiempo de posesión muy similar. Un solo balón perdido por parte de los Seahawks. La conversión en tercer down, 50% para los Rams y 22% para los Seahawks. Una conversión muy mala de, en tercer down para los Seahawks. Russell Wilson, 17 completados de 26. 176 yardas y 3 touchdowns. Eh, Penny, ¿no? 12 intentos con 108 yardas y un touchdown. Fue el caballo de batalla ahora que se lesionó. Eh, Carson, Russell Wilson 9 con 92 yardas, casi llegando a 100 yardas, Russell Wilson por tierra, eh, Davis, el otro corredor en el comité, 11 intentos con 58 yardas, Tyler Lockett 5 de 67, Baldwin 5 recepciones con 39 yardas, el otro touchdown fue para Davis, 4 recepciones, 22 yardas, y el a la cerrada Bannett, una recepción con 8 yardas y un touchdown. Después los Rams con Jared Goff, 28 completados de 39, 318 yardas en dos touchdowns. Gurley, 16 intentos, 120 yardas y un touchdown. Robert Goods, 3 intentos, 17 yardas. Eh, Cooks también ahí, un intento con 9 yardas y un touchdown. Cooks también, recepción, 10 recepciones, 100 yardas. Goods, 4 recepciones, 89 yardas. Todd Gurley, 3 recepciones con 40 yardas. Cooper Cup, que ya se perdió toda la temporada. Está lesionado por lo que resta de la temporada. Cinco recepciones, 39 yardas. Higbee tuvo también un touchdown junto con Everett. Los alas cerradas. Tres y dos recepciones, 25 y 15 yardas. Un touchdown para cada uno. Después tenemos a los Cowboys que sacaron el triunfo a Filadelfia de visita. Eh, los Cowboys con Dak Prescott. 27 a 20. Fallaron mucho en zona roja. Fallaron mucho en zona roja, 27 a 20. Eh, yardas por pase, 350 contra 239. De carrera, un dominio total de Zeke Elliott en el backfield, 171 contra 71. Tiempo de posesión mucho mayor de los Cowboys, 33 a 26. Balones perdidos, un solo balón perdido de Filadelfia, una intercepción. En tercer down, 50% de cobertura para los Cowboys, 40% para Filadelfia. Dak Prescott, 26 completados de 36, 270 yardas, touchdown sin intercepciones. Sick Elliott, 19 intentos, 151 yardas y un touchdown. Prescott también, un touchdown por tierra, en 6 intentos, 9 yardas. Rod Smith, 2 intentos, 8 yardas. Nada que recalcar. A Mari Cooper, que ya se está volviendo el arma principal por aire para los Dallas Cowboys, 6 recepciones, 75 yardas. Alan Horns, 2 de 40. Cole Beasley, 4 de 37. Sick Elliott, 6 recepciones, 36 yardas y un touchdown para complementar el ataque de los Cowboys. Las Islas de Filadelfia, Carson Wentz, 32 de 44. 360 yardas, 2 touchdowns y la intercepción que entregaron. Eh, Josh Adams, 7 intentos, 47 yardas y fue nulo lo demás del de ataque terrestre de Filadelfia. Sack eh, Ertz... 14 recepciones 145 yardas, Agolor 5 recepciones 85 yardas, Jeffrey 4 de 48, Matthews 3 de 40, Smallwood 3 de 30, ¿no? Bastante bien. Eh, la verdad es que el que realmente sacó las papas del horno fue la defensa de los Cowboys, que se vio muy, muy bien esta semana, bastante chido y esperemos que sigan jalando bien. Sin Sean Lee, cabe recalcar, Sean Lee no ha estado presente y no se ha notado su ausencia por el gran desempeño del linebacker Van Der Esch, primera selección de este año en el draft. Kansas City bajita la mano 26-14, le saca un partido de forma fácil a los Arizona Cardinals, yardas por pase 212-166, 118-94, tiempo de posición un poco más de Arizona, dos balones perdidos de Arizona, aquí baja el rate de conversión en tercera oportunidad para Kansas City. Pero no, realmente no lo necesito ¿Qué, ¿Qué tal Juanjo? Bienvenido de nuevo al stream. Sanjo Fórmula 1 ahora. Eh, Joe, eh, Rosen, 22 a 39, 208 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Eh, David Johnson, 21 intentos, 98 yardas y un touchdown. Edmonds, por ahí una participación demasiado discreta. Johnson también por recepción fue líder, 7 recepciones, 85 yardas y 1 touchdown. Era la cerrada Seals Jones, 5 recepciones, 51 yardas. Larry Fitzgerald, 6 recepciones en 50 yardas. Todos los demás una participación bastante discreta. Mahomes, 21 de 28, 249 yardas y 2 touchdowns. Karim Hunt en 16 intentos, 71 yardas. Tyreek Hill, 7 recepciones, 117 yardas y 2 touchdowns. Travis Kelchi, el ala cerrada, 6 con 46. Robinson, 3 recepciones, 30 yardas y todo lo demás por ahí eh, un poco atropellado. Eh, los jaguares que vuelven a perder en casa contra los Colts, bueno, en, en, de visita en la casa de los Colts. Eh, y creo que también se despiden de cualquier tipo de oportunidad para postemporada 285 yardas de pase contra 324 por carrera muy similar 91 contra 81 tiempo de posición mucho mayor de Jacksonville que no pudo realmente sacar el triunfo un balón perdido por bando 54 y 50 de conver 52 de conversión en tercer down Blake portals tuvo 26 de 38 320 yardas y dos touchdowns. Fournette, que por fin regresa a los emparrellados con Jacksonville teniendo este rol principal de caballito de batalla. 24 intentos, 53 yardas y un touchdown. Dante Moncrief, ex precisamente Colt, 3 de 3, 98 yardas y un touchdown. Fournette, 5 de 56 y un touchdown. T.Y. Yeldon, el otro eh, corredor, 5 de 51. El eh, ala cerrada, Shoxing, 5 de 46, Westbrook 5 de 30, y lo demás por ahí un par de recepciones de lo que queda del backfield y a las abiertas de los Colts. Andrew Dock 21 29, 285 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Wilkins un intento en 53 yardas. Marlon Mack 12 de 29, todo lo demás fue completamente por aire. D.Y. Hilton 77 yardas en 3 recepciones. Ebron en la ala cerrada, 369 de 3. Dontre Inman que empieza ya a tener mucha mayor participación con los Colts, 4 de 41. Jack Doyle, 3 de 36. Y por ahí también un par de recepciones del de backfield de los Colts. Los Patriotas contra los Titanes que fueron nulificados sin Rob Gronkowski y con un backfield inoperante. Tom Brady no supo qué hacer y terminaron llevándose la derrota de visita. 34 a 10, no hubo ni por dónde se viera una respuesta por parte de Nueva Inglaterra. 235 contra 244, nulificaron por completo la carrera, 40 yardas únicamente de Nueva Inglaterra contra 150, tiempo de posesión 32 y 27, ningún balón perdido por bando, conversión en tercer down 20%, creo que es de los peores porcentajes que hemos visto en la temporada para los Patriots, 41% de los Titanes de Tennessee. Tom Brady 21 de 41 254 yardas Sin touchdown, sin intercepciones Hoyer que ya El triple de Brady Un completo de un intento 7 yardas eh, Michelle que regresaba hoy bueno, bueno, regresó el fin de semana 11 intentos, 31 yardas No pudo hacer nada, Patterson tampoco 4 intentos, 11 yardas Edelman, 9 recepciones 104 yardas Gordon 4 de 81. White 5 de 31. Pero de nada sirvió para colocar puntos en el marcador. Los Titanes de Tennessee por el otro lado. Mariota 16 de 24, 228 yardas. Con 2 touchdowns. Eh, Henry, 11 intentos, 58 yardas. Luis, casi el número mismo de yardas, pero en 20 intentos. Dos touchdowns de Henry. Eh. Davis, 7 recepciones, 125 yardas y un touchdown. Smith, 345 y un touchdown. Todo lo demás ahí se repartieron un par de intentos. Eh, el único pase de Jennings fue para Mariota, ¿no? Un pase de 21 yardas. Hasta jugadas de fantasía les hicieron a los Patriots esta semana. Los Santos que le pasaron por encima como aplanadora a los Bengalis. Que es este el juego: eh, 51 a 14. ¿no? O sea, Drew Brees sigue reventando y el backfield compuesto de Ingram y de eh, Alvin Cámara está funcionando y a arrasando a las defensivas rivales. No tuvo nada que hacer, apenas pudo meter las manos de los bengalís y se llevó por completo el tiempo de posesión. ¿no? Casi 40 minutos de tiempo de posesión contra 20, o sea el doble. Y esto tiene que ver mucho con el tiempo que corrieron el balón los santos. Con dos balones perdidos por parte de los bengalís, 58% en tercer down y 0% de conversión para los bengals en tercer down. Drew Brees, 22 de 25, 263 yardas y 3 touchdowns. Incluso Bridgewater por ahí tuvo un intento. Ingram y Cámara, cada uno con 13 y 12 intentos, 104 yardas y 56, dos touchdowns para Cámara y 0 para Ingram. 11 intentos de Washington que trajeron de los Detroit Lions para 47 yardas. O sea, fue un dominio total terrestre, los arrasaron, los aplanaron, los reventaron. 8 recepciones para 70 yardas y 2 touchdowns de Thomas, Ingram 3 recepciones 58 yardas y 1 touchdown Cámara también 4 con 46 sin touchdown ¿no? o sea como podemos ver la participación tanto de Ingram como Cámara en el ataque de los Saints no es únicamente por tierra sino también por aire que están reventando a las defensivas rivales, Dalton 12 de 20, 153 yardas 1 touchdown y 2 intercepciones Driscoll que ya entró digamos al quite Dos completos de 3 para 45 yardas. Mixon, 11 intentos, 61 yardas. Driscoll, por ahí, dos intentos, 35 yardas y un touchdown. Tyler Boyd, 3 de 65. Ross, 2 de 39. También Bernard y Mixon, por ahí, un par de recepciones. Entonces, la aplanadora Breeze se está llevando todos los duelos que está teniendo. Washington contra Tampa, un partido pues, bastante aburrido. Eh, 398 yardas de Washington, perdón, por tierra, 103-116. Tiempo de posición muy similar. 31 de 29. La gran diferencia fueron las cuatro entregas de balones por parte de Tampa Bay. 60% de conversión en tercer down contra 38. Alex Smith, 19 de 27, 178 yardas y un touchdown. AP, 19 intentos, 68 yardas. Vips, que también está empezando a tener ahí participación tras la lesión de Chris Thompson, 3 de 28. Eh, Harris, 5 de 52. Jonathan Reed, 4 de 51. Toxon, tuvo el touchdown, 4 de 46. Ahora, por parte de los bucaneros, Ryan Fitzpatrick, Fitzmagic, 29 completos de 41, 406 yardas, 2 intercepciones, 0 touchdowns. Por tierra, tres intentos de 61 yardas de Barber, Fitzpatrick 8 de 35. Recepciones: dos jugadores rebasaron las 100 yardas. Eh, Jacquis Rogers, 8 de 102. Godwin, 7 de 103. ¿no? Rogers, que realmente es un corredor convertido en ala abierta en este juego. Deshaun Jackson, 5 de 67. Humphries 2 de 53. Y Mike Evans, que estuvo marcado todo el juego, casi con doble cobertura. 3 de 51. Los Bills contra los Jets. Eh, en un partido sorpresivo, ¿no? Y, y no tanto por el resultado, sino por la diferencia. De, en, en el resultado. 41 a 10. Ambos equipos con nuevos corebacks. Tras la lesión de eh, Darnold por parte de los Jets. Y tras el despido y lesión de Anderson y de Peterman. Eh, Respectivamente en Buffalo, 239 pases, 116, 212 yardas por tierra contra 83. Tiempo de posición también casi del doble, como lo vimos en el partido de los Saints, 39 a 20, dos balones perdidos por parte de los Jets, 50% de conversión en tercer down para Buffalo contra 8% de los Jets. Barkley, 15 de 25, 232 yardas y 2 touchdowns. Eh, Tomas por ahí un intento, un. Eh, un intento de pase, una completada para 15 yardas. LeSean McCoy por fin rebasa las 100 yardas. En 26 intentos, 113 yardas y 2 touchdowns. Murphy también, 14 intentos, 69 yardas. Esta producción es un poco engañosa. Porque los Jets no pusieron resistencia. Para que tampoco se vayan a emocionar. Sobre todo Murphy, que puede estar disponible en muchas de las ligas. Tomarlo con cautela. Y como un corredor suplente. No como un corredor. De primer slot. Foster, tres recepciones, 105 yardas. Sai Jones, 8 de 93 con un touchdown. Holmes, 1 de 22. Y todo lo demás se repartió entre varios miembros de los Bills. McCown, 17 de 34. 135 yardas y dos intercepciones sin touchdown. Cannon, 4 intentos, 30 yardas. Maguire, 6 intentos, 30 yardas. Crowell, 7 de 19 y un touchdown. Como podemos ver, casi nulo el ataque terrestre. Herndon, 3 de 34, el ala cerrada. Maguire 3 de 27. Crowell 2 de 18. Los tres primeros receptores no son alas abiertas. Eh, en Ungua 4 de 18. Kears, 2 de 16. Realmente nulo el ataque de los New York Jets. Eh, que también van a estar peleando los últimos lugares. Seguramente. Eh, Detroit contra Chicago también los aplastaron al final Chicago bajó un poquito eh, la presión y la gas y Detroit como que quiso reaccionar pero no les funcionó no lo lograron 348 yardas contra 229 yardas de carrera 54 y 76 tiempo de posición muy similar tres balones perdidos de Detroit 0 por parte de Chicago conversión en tercer down muy baja de los dos equipos 26 y 40 Stafford dos touchdowns dos intercepciones en 25 Pases completos de 42, 274 yardas. Johnson, 14 intentos, 51 yardas y un touchdown. Goladei en 6 recepciones, 78 yardas y un touchdown. Riddick, que es un corredor, 6 de 60. Eh, Marvin Jones, 3 de 55. Y también el corredor Johnson, 6 recepciones, 38 yardas, un touchdown. Lo demás se repartió entre los alas cerradas y el backfield de los Detroit Lions. Los Bears con Trubinsky que sigue en una forma excepcional, 23 de 30, 355 yardas y 3 touchdowns, Howard 11 intentos, 21 yardas, realmente el ataque terrestre no fue necesario, 7 intentos, 15 yardas y un touchdown para Cohen, Trubinsky 3 de 18 y un touchdown por tierra también, Robinson y Miller ambos superaron las 100 yardas, Robinson 6 con 133 y 2 touchdowns, Miller 5 recepciones, 122 yardas y un touchdown. Todo lo demás repartido entre Cohen, Burton, el ala cerrada, Howard también otro corredor por parte de los Bears. Los Bears que también vienen haciendo muy bien las cosas y que seguramente yo estimo que se van a llevar esa división si Minnesota no se pone las pilas. Eh, los Ángeles Chargers, bajita la mano, descansando, una sola mano, echados ahí, se llevaron el partido 20 a 6. 222 yardas de pase por carrera 113 y 114. Tiempo de posesión muy similar. Un balón perdido casi por equipo. Philip Rivers, 18 de 26. Regresa el Philip Rivers que todos conocemos. Una intercepción, dos touchdowns y 223 yardas. Gordon, Melvin Gordon, 18 intentos, 93 yardas. Eckler, que también ha sido usado como wildcard tanto en la recepción como en las corridas 3 de 19 Derek Watt el fullback, dos intentos dos yardas, ¿no? el hermano de los hermanos Watt J.J. Watt en Houston y T.J. Watt en Pittsburgh eh, Melvin Gordon, cinco recepciones 72 yardas, un touchdown Keenan Allen, 6, 57 un touchdown, todo lo demás Williams, Green y Gates se repartieron las demás pases de Philip Rivers y la defensa también de los Raiders que interceptó a nuestro buen amigo Philip Rivers. Eh, Derek Carr, 24 completados de 37, 2.43 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones. No da, pero tampoco quita. Eh, Doc Martin, 15 intentos, 61 yardas. Townsend, un solo intento, 42 yardas. Cook, Richard, eh, LaFell, los principales receptores de Derek Carr. Ningún touchdown, todos corriendo. Los únicos seis puntos en la pizarra. Goles de campo por parte de los Raiders, que son el candidato número uno para llevarse el pick número uno, siendo el peor equipo de la NFL esta temporada. Green Bay le saca el juego a Miami, ¿no? Yardas por pase, 182, 163, 195 contra 131, dos balones perdidos de Miami y uno de Green Bay. Osweiler 23 de 37, 213 yardas, 0 touchdowns, 1 intercepción. Frank Gore, 3 intentos, 90 yardas, casi logra llegar a las 100, pero no se le hizo. Keenan Drake, eh, 8 de 27. Caru también tuvo una participación, 1 de 14. Amendola, 7 recepciones, 72 yardas. Parker, 5 de 43. Steels, 2 de 26. Todos los demás ahí con una participación no significativa en el ataque de los delfines de Miami. Aaron Rodgers, 19 de 28, 199 yardas, 2 touchdowns. Aaron Jones, 2 touchdowns, 15 intentos, 145 yardas. Uh, Devontae Adams, 4 eh, recepciones, 57 yardas y 2 touchdowns. Valdés Scantling, 6 recepciones de 44 yardas. Todos los demás, hay un par de recepciones para los alas cerradas. Y el backfield de los Packers. Tenemos a los gigantes en el super partido de Monday Night Football, como dice el buen John Sutcliffe. Eh, este partido no lo pude ver, vi nada más un mini resumen, en el cual obviamente eh, iba bien San Francisco. Se apendejó. Y se lo llevó el tren. ¿no? Y Manning aprovechó bien las oportunidades y logró conseguir dar la vuelta para llevarse el partido en el último cuarto. 250 yardas de pase de San Francisco, 180 de los Giants, 124 contra 97, tiempo de posesión: 34 minutos los 49ers, 25 minutos los Giants. Dos balones perdidos de San Francisco. Conversión en tercer down casi el 62% San Francisco. 41% los gigantes. Con esas estadísticas, dices, ¿cómo pudo haber perdido San Francisco? Lo logró. Hicieron el intento y lo lograron. Lograron perder aún con todas estas estadísticas. Eli Manning, 19 completos de 31. 188 yardas y 3 touchdowns. Saquon Barkley, 20 intentos en 67 yardas. Odell Beckham Jr. 4 recepciones, 73 yardas, 2 touchdowns. Ivan Ingram, el tight end a la cerrada, 4 recepciones, 46 yardas. Sacuan Barkley, 4 de 33. Lo demás repartido entre receptores a las cerradas y el backfield de los Gigantes. Los 49ers. Mullins, la nueva estrella o joya de San Francisco, 27 de 39, 250 yardas, 1 touchdown, 2 intercepciones. Matt Brida, 17 intentos, 101 yardas, 1 touchdown, Morris, 9 de 19, el fullback Shush, o Yush, o no sé cómo se pronuncie, 1 de 3, Kittle, 9 recepciones, 83 yardas, Goodwin, 4 de 69, Born, 4 de 33, Brida, 3 de 31 y el único touchdown por aire que tuvo Mullins al día de ayer. Entonces... Estos son los resultados de la semana número 10. Como pueden ver, un par de resultados por ahí medio escabrosos, ¿no? Como el de Tennessee que le ganó a eh, los Patriotas. Los Jets que perdieron de una forma brutal con los Buffalo Bills. Los Browns que le ganaron a Atlanta. Y creo que realmente esos fueron como, bueno, y Nueva York, este realmente era un volado de ver quién era menos peor. Eh, todo lo demás, pues sí. Se comportó conforme venían jugando los equipos. ¿no? Entonces vamos a ver el calendario de la siguiente semana. La semana número 11 va a enfrentar el jueves en Thursday Night Football un partido interesante. Green Bay Packers contra los Seattle Seahawks. El domingo a las 12. Houston Texans contra los Washington Redskins. El domingo por la noche. Dallas Cowboys contra los Falcons de Atlanta. Igual a las, a las 12 del día. No es por la noche, perdón. 12 del día. Domingo 12 del día, también los juegos de Tampa Bay Buccaneers visitando a los Giants, los Eagles visitando a Nueva Orleans. Ojalá les metan una paliza los Santos a las Águilas de Filadelfia. Las Panteras de Carolina visitando a los Leones de Detroit. Los mikingos de Minnesota contra Chicago. Que este es un partido muy importante para las aspiraciones de ambos equipos a postemporada. El que gane muy probablemente pueda hacerse con la división. Eh, Tennessee visitando a los Colts. Cincinnati eh, visitando a Baltimore eh, en otro duelo divisional. Eh, Oakland, ya en la tarde, a las 3, visitando a los Cardenales de Arizona. Otro duelazo de fondo de la tabla. Eh, los Denver Broncos visitando a Los Ángeles Chargers. Pittsburgh Steelers visitando a Jacksonville en Sunday Night Football. Y en el partido de lunes por la noche, que ya habíamos. Eh, comentado el que iba a ser aquí en la Ciudad de México, que ya se cambia a Los Ángeles, los Kansas City Chiefs visitando a Los Ángeles Rams en el partido que puede ser el partido de la temporada, un Super Bowl adelantado, un partido que luce bastante, bastante bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué equipos descansan esta semana? Esta semana descansa, si mal no recuerdo... Oh, los Chiefs, no, los Chiefs ya descansaron. Tum, 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 sí, los Chiefs además juegan con los Rams. Semana número 11: Descansan 5 o 6 equipos. Descansan los Bills, descansan los Browns descansan los Delfines de Miami, los Patriotas, los Jets y los 49ers. Entonces, vamos a ver una pues muchos de los equipos que van hasta abajo en la tabla, entonces vamos a ver una semana mucho más interesante en la NFL. Veremos qué tal nos va. Entonces, vámonos primero ciertamente con el Weekly Pick'em. Vamos con la los picks de la semana. Entonces, la semana pasada me fue creo que bien, ¿no? Por ahí un par de errores nada más. En la semana únicamente tuve el error de los Falcons, de los Jets, de los Patriotas y de los Giants. Cuatro errores de todos los juegos de la semana pasada. Vamos a hacer los picks de esta semana. Para esta semana, eh, Packers, Seahawks. Yo creo que Seahawks va a sacar la. sobre todo porque van en casa. Cowboys visitando a los Falcons, se han visto muy mal los Falcons. Ravens contra los Bengalis Bengals, uh, Panthers, Lions, Panthers, Colts, Titans. Hmm. Yo creo que los Titans pueden sacar el triunfo. Híjole, duelazo, Bucaneros contra Gigantes. Se garcharon a mis Bengals, pero gacho Search, O sea, los empinaron bien rudo, güey. 51-14. En, en casa, Gigantes Bucaneros. Si le ganó Washington, yo creo que los Gigantes le pueden ganar. Texans Redskins. Vamos con los Texans. caporrena aporren a los Washington Redskins. Uh, Steelers, Jaguars, Steelers. Uh, Raiders, Cardinals, Cardinals. Uh, Chargers, Santos. Rams. Pues van, ya están los picks de la semana. A ver qué tal nos va en esta semana número 11 de la NFL. Y ahora sí, vámonos para terminar con el fantasy fútbol del Cartel de Texas. Son ser grande porque siempre se me olvida hacerlo grande y nunca ve nada de lo que estamos viendo en pantalla. Perfecto. Entonces, el primer duelazo de conductores del Cartel de Texas. Punk United, 187 puntos. Ragnaritos del buen amigo Yayo, 102 puntos. Que me lo he empinado. En gran medida, porque el vato nunca le da mantenimiento a su equipo. Entonces no se mete y pues es el resultado. Pero sí, así pasa cuando sucede. Eh, Matt Ryan, Jared Goff, Tevin eh, Coleman, Tariq Cohen. contra Giovanni Bernard. A.J. Green, que estuvo afuera, eh, Brandon Cooks contra Tyler Lockett, Julian Edelman, eh, Blake Jarwin no jugó a nada, Russell Shepard tampoco, Prescott, Hooper, Greg uh, 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 Sureline, los Seahawks que tuvieron menos 6, Derek Henry. La gran diferencia fueron los corebacks, los receptores y los corredores. Casi todos los departamentos le sacamos ventaja al buen amigo Yayo, el buen amigo Yayo se pone 3 ganados, 7 perdidos. Yo me pongo 7 ganados, 3 perdidos. Los Roaring Bears contra los Packersitos, los aplastaron de una forma brutal, 232 contra 148 puntos. La pregunta real es, ¿alguien en verdad va a poder detener a los Roaring Bears? Desde que empezó la campaña no han dejado el liderato de la liga. Se ve muy complicado que lo puedan dejar eh, La diferencia Pues yo creo que en todos los Packercitos Ganó en corebacks 89 contra 47 Y en todos los demás rubros Rolling Birds les metió Una paliza tremenda Entonces habrá que ver si Alguien realmente puede parar a los Rolling Birds que se ponen 9-1 Conservan el primer lugar tanto del grupo Como de la liga Los packercitos caen 5 ganados, 5 perdidos los Titan Force logran sacarle el triunfo. Este sí es un resultado un poco sorprendente. A los hijos de Mercurio se coloca 6-4. Titan Force, igual que los Titans de Tennessee, dándole con todo, dando la sorpresa. Hijos de Mercurio se pone 8 ganados y 2 perdidos. Pierde el segundo partido de la temporada. Los hijos de Mercurio. Entonces, eh, Titan Force, realmente, y con todo, y que tenían a Brady que jugó de lasco. Bueno, también Josh Rosen tampoco dio un gran partido. Pero el, gra el gran diferencial, ¿no? los hijos de Mercurio con las alas abiertas, pero en quarterbacks, Titan Force, eh, corredores, defensiva, fue donde se llevó el partido. Entonces cae a la tercera posición, los hijos de Mercurio. Ahorita vemos quién se coloca en segunda posición, que según yo va a ser Frank 055, que era el otro que tenía récord, más o menos similar. Eh, Géminis contra la furia. Géminis logra sacarle. El triunfo a la furia. Géminis se pone 6 ganados, 4 perdidos. Mientras que la furia cae a 3 ganados y 7 perdidos. ¿no? Géminis, pues realmente desde el principio de la jornada mantuvo todo el. Pues la ventaja sobre la Furia, ¿no? Corevax 37. Aquí se trató de recuperar un poco con corredores y con alas abiertas, pero empateador, en defensiva y sobre todo en defensivo le sacó el triunfo al final Géminis a la Furia. Los Blues Puns, Esto también es noticia, vuelven a la senda del triunfo. Después de haber perdido seis partidos de forma consecutiva, los Blues Puns vuelven al camino del triunfo. Los Pacotillas. Pierden y se colocan 5-5. Los Blues punts ganan y se colocan 4 a 6. Con todo y que no hicieron los cambios necesarios para poder tener un partido más fácil. Como se le había comentado al buen Serge. Entonces imagínate, Serge, si con este equipo parchado eh, pudiste sacar el triunfo haciendo los cambios adecuados. Puedes llegar muy lejos en la temporada. O por lo menos más lejos en la temporada. Por ejemplo, está jugando con un jugador menos. No sé por qué, pero tiene un jugador menos. Este jugador no lo tiene. Eh, metió, creo que cuatro jugadores que estaban en descanso. Y aún así, con el gran performance de Odell Beckham, de Kieran Johnson, de Allen Robinson y de Juju Smith-Schuster, logra llevarse el triunfo 115 contra 82 sobre los pacotillas. Caesars pierde con los Chivas. Los Chivas, que eran uno de los peores equipos de la liga, ya se coloca un 4-6. Y los Caesars caen a 5-5 de récord. La principal eh, diferencia ¿no? que veíamos aquí: Christian McCaffrey, 36 puntos. Sean McCoy, 26-30. ¿no? Eh, Cy Jones, 18 puntos. Khalil Mack, casi 18 puntos. Estuvo muy cabrón. Alguien me dijo que me iba a ayudar. Pues compadre, pues si no me dices cómo, tú me dijiste, lo voy a checar. Es más, la semana pasada me dijiste, lo voy a revisar. Y yo me quedé en que lo ibas a revisar. Pues si tú no me dices, pues yo digo, ah, ya lo revisó, ya lo checó, ya dijo, está chido. Pues ya, ¿no? Ya no necesita más. Pero bueno, eh, ok. Entonces, ahorita, si quieren, les doy así como una un breviario cultural de cómo pueden manejar su equipo de una forma rápida y sencilla. Eh, después tenemos el partido de los periodistas emprendedores que vuelve a ganar, ¿no? Los periodistas emprendedores que tenían un récord de 0-7, que ahora ya tiene tres victorias al hilo, que se coloca 3-7, le gana a Busca Pleitos Valex, que ya se coloca con 4-6. Eh, Derek Carr, casi nada, Baker Mayfield, bien, de Busca Pleitos, pero David Johnson, eh, Tyreek Hill la defensa de Los Santos y Bobby Wagner fueron los que le dieron el triunfo al final a los periodistas emprendedores que se coloca con 3 ganados, 7 perdidos y va en ascenso. Es el primer partido de una racha de un partido para busca pleitos Valex. Villamelones logra sacar el triunfo a Diablillos Peludos que se coloca 5 5 y también Villamelones se coloca 5 a 5. Eh, la gran diferencia, Drew Brees 44 puntos, Matthew Stafford 21, Aaron Jones 32, eh, James Conner 13, Nelson Avalor 10, Aaron Rodgers 26, Vince McDonald 1240 Y pues, realmente un equipo más consistente, varios equipos en bye que metió diablillos peludos, más bien que no sacó, ¿no? Y te puse, pero no sé muy bien cómo. Tu respuesta fue yo te ayudo, ok. Ahorita te, te explico cómo. Entonces, este. Bueno, tenemos aquí a los Mighty Dogs que aplastaron otra vez el equipo de Olimar, que cada vez va peor. La semana pasada creo que hizo 20 puntos. Esta semana hizo la grandiosa y gran cantidad de 7 puntos. Mighty Dogs aplasta 107 a 7 puntos. Eh, Olimar, que ya se coloca como el peor equipo de la liga, con 2 ganados, 8 perdidos. Beth y los Mighty Dogs, 6 ganados, 8. Cuatro perdidos con todo y que no tuvo coreback para esta semana eh, pues así pasa cuando sucede verdad Cory Clement Robert Goods Josh Kittle pues en todos los pues realmente todos los departamentos pues fueron para los mighty dogs y por último Ink Master New York pierde con Frank 055 Ink Master New York 114 a 132. Frank 055 se coloca en segundo lugar de la liga. Y por ahí ya puede estar saboreando las mieles de alcanzar a los Running Bears. Eli Manning 28, Patrick Mahomes y Kelly 34 puntos. Eh, Matt Barkley, ¿no? que tuvo 23 puntos contra Blake Portals... que tuvo 40. Y pues realmente esa fue la gran diferencia para... Frank 055 que logró sacar el juego entonces eh, de hecho por ahí tengo un partido un trade pendiente con Frank 55 si está viendo el stream por ahí que lo revise porque me mandó un trade pero le mandé un trade back eh, bueno esta semana ¿Cuáles van a ser los enfrentamientos? Punk United contra Diablillos Peludos. Paquercitos contra los hijos de Mercurio. La furia contra los Roaring Bears. Los Pacotillas contra Tyrant Force. Los Chivas contra Géminis. Ragnaritos contra los Blues spoons Tenemos otro tiro de conductores del Cartel de Texas. El buen Search contra el buen amigo Yayo. Busca pleitos Balex contra Caesars. Olimar contra los periodistas emprendedores. Frank 055 contra Villa Melones. E Inkmaster New York contra los. Mighty Mighty Ducks Entonces la división número 1 ya la toma Mighty Ducks con 6 y 4 Después tenemos empatados a Pacquercitos y Villamelones un peldaño abajo con 5-5 cinco, cinco, periodistas emprendedores 3 a 7 en cuarto lugar y Inkmaster New York que se conserva en el último lugar el sótano de ese grupo 2 a 8 Después tenemos en la división número 2 Logro conservar el liderato 7-3. Pero me pisan los talones. Taran Force con 6-4. Géminis con 6-4. Scissors que perdió esta semana con 5-5. Y Blues Spoons con 4-6. Que también ya ganó el buen equipo del Search. Eh, y esta semana tienes un duelo muy a modo. Bastante sencillo contra Yayo. Que le puedes ganar y colocarte un paso más hacia los playoffs. En la división número 3, los Roaring Bears conservan el primer lugar. Los Hijos de Mercurio el segundo con 8-2. Pacotillas en tercer lugar 5-5. Los Chivas en 4-6. Y la furia cae al sótano de la división con 3 7. En la división 4, Frank 055 conserva el liderato con 8-2. Diablillos peludos 5-5. Busca Pleitos Palex 4-6 y Ragnaritos. 3-7 y al fondo de la división y de la tabla Olimar con 2 y 8 los premios de la semana para Packercitos las combinaciones irreales Berger y Alex Smith juntos 89 puntos que ni siquiera así pudo sacar el triunfo los Packercitos. Eh, los Running Bears por dejar a Andrew Luck se llevan el apestoso de la semana y también el jugador de la semana, Ben Rotlisberger de los Packers. Entonces, pues interesante por ahí lo que puedan estar haciendo estos jugadores. La tabla general al día de hoy. Chan 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 chan. Ok, la tabla general. Eh, primer lugar lo conservan los Running Bears 9-1. No desde la Desde el primer partido de la, prima de la coronada 1. No han dejado la posición número uno. Frank 055 sube a la segunda posición y desplaza a los hijos de Mercurio a la tercera posición. Mi equipo, el Punk United, se conserva en la cuarta posición. Gemini sube una posición al quinto lugar. Titan Force sube cinco posiciones al sexto lugar. Eh, Mighty Dog sube tres posiciones al séptimo. Villamelones sube cuatro al octavo. Packercitos pierde dos para colocarse en el noveno. Caesars y diablillos Perudos también pierden dos para colocarse en el décimo y onceavo. En el doceavo lugar están los Pacotillas que perdieron siete posiciones, el equipo que más posiciones perdió con la derrota de esta semana. Los Blues spoons suben una posición a la tercera, a la treceava posición. Los Chivas a la catorceava posición con también escalando un lugar. Busca Pleitos Varex cae uh -huh. dos lugares a la quinceava posición. La posición número 16 sube los periodistas emprendedores, dos posiciones. Ragnaritos cae una posición a la 17. La Furia cae una posición a la 18. Ink Master y Olimar se conservan al fondo de la tabla con únicamente dos victorias y ocho derrotas en esta temporada. Ahora sí, Search. Eh, hay dos formas de jugar. Fantasy, una es a través de la página web, que es esta, esta es la interfaz, y la otra es a través de la aplicación. Muchas veces para cambios rápidos es mucho más fácil a través de la aplicación, solo ahí, pues ver qué show. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer? Te vas a My Team para hacer los cambios, ¿no? Yo generalmente veo cuál es eh, cuál ha sido el comportamiento. Por ejemplo, ahorita deja que pase el anuncio porque si no va a tapar, pero cuál ha sido el comportamiento del jugador, ¿no? Semana a semana. Cuánto, cuántos son los puntos que tiene, cuáles son, digamos, las estadísticas ¿no? de las últimas dos semanas, de las últimas cuatro semanas, etc. Y también las proyecciones que tienen. Al final, aquí está. Si tú le pones proyecciones, eso es cuánto se estima que el jugador va a tener esta semana en puntos. Entonces, por ejemplo, Matt Ryan. Ah, mira, se estima que esta semana va a tener 24 puntos. Aquí, por ejemplo, este vato, que me aparece en cero es Julian Edelman cuando dice bye aquí en oponente es porque descansan si descansan es jugadores los tienes que quitar de la alineación porque no te van a dar ningún punto entonces tienes que cambiarlos por alguien que realmente pues valga la pena no en este caso es un ala abierta entonces en alas abiertas pues no tengo grandes opciones hmm. si te fijas mira estas son las alas abiertas que tengo estas son mis cuatro de aquí, estas son mis cuatro opciones que yo tengo, en teoría, para suplir a Julian Edelman. ¿Cómo los quitas? Fíjate. Aquí hay una como. Donde dice Move. Aquí. ¿Ya viste? Hay como un, una barrita, un cuadrito gris. Le picas ahí. Y ya luego dices por quién lo vas a cambiar. Ah, mira. Lo voy a cambiar por. Mira, por ejemplo, aquí Atlanta, Third Most Panthers. Lo voy a cambiar por Allen Holmes. Creo que puede tener un buen desempeño contra los Falcons. Y ahí ya lo quité. O sea, ya está aquí este güey. Y lo único que tienes que dar después de que haces los cambios. O sea, por ejemplo, igual acá, ¿no? O sea, Zuko por acá. Ah, mira, este güey. Sí, este güey este, este sí juega. Por ejemplo, ya está Paper Standby. Entonces va, J.J. Watt. Además es mi titular. Nada no más que esta semana. Y Harrison Smith. Que yo creo que me puede dar más puntos a ver Desmond King cómo se ha estado comportando. Si le das clic al jugador, aquí te van a aparecer las estadísticas semanales. 7 ¿no? puntos contra Oakland, contra Denver, creo que ya habían jugado en la temporada, ¿no? ¿O no? No es el primer juego. Está raro porque es divisional. Quién sabe, no aparece aquí, pero bueno. El caso es que yo creo que este vato va a tener mejor... No, yo creo que sí va a tener mejor performance. Desmond King, ok. Le hacen submit. Y es como confirmar los cambios y ya se guardan ahí los cambios y ya ves aquí a este güey que había metido. Y así los quitas, güey. Nada más que tiene que ser la posición aquí al lado. Si te fijas, viene la posición. Este es coreback forzosamente, o sea, huevo tiene que ser coreback, solo puede ser coreback, ¿no? no puede ser ningún otro. Aquí está corredor, que es RB. Este que es WR también, receptores, tight end. Y estas posiciones son como wildcards. Entonces puede ser esta, puede ser coreback, corredor, a la abierta o tight end. Y la de abajo puede ser corredor, a la abierta o tight end. Cualquiera de las tres. Entonces puedes agarrar y poner, por ejemplo, ah, mira, este güey, Lo cambio acá, pa. Le das en submit y así ya confirmas los cambios. Y tú, que por ejemplo ahorita no tienes ninguna posición, güey, que aquí mira, por ejemplo, tú tienes así, güey, que dice empty. Entonces agarras a un jugador de la banca y lo trepas acá. Le das en submit y así ya confirmas los cambios. Si ves que hay jugadores, por ejemplo, que no tienen escudito, es que no tienen equipo. Si no tienen equipo, cámbialos. ¿Cómo los cambias? Te vas a players. Y estos son todos los jugadores que están disponibles. No agarres ninguno que diga IR, porque son los que están en Injured Reserve, que son los que están lesionados y no van a jugar. Entonces puedes agarrar a cualquiera de los otros jugadores. Esto que dice waivers hasta noviembre 14, es que, eh, digamos, la liga funciona igual que la NFL para que sea competitiva. Entonces hay ciertos equipos, los equipos que van hasta abajo de la tabla tienen prioridad. Entonces, mientras más abajo de la tabla vayas, mayor prioridad tienes para escoger jugadores. Entonces, tú escoges estos que están en waivers, tú escoges un jugador, no sé, por ejemplo, hay, güey, estoy buscando un pinche coreback, ¿no? Digamos. Entonces, mira, estoy, jugando un, estoy buscando un coreback, ¿no? A ver, proyecciones, güey. Ahorita pues no va a haber ninguno porque pues todos están ocupados, pero digamos que quieres agregar este güey, Alex Tani. Entonces, quiero agregar este güey, Alex Tani. Entonces te va a decir, ah, tu equipo ya está completo, güey. Entonces tienes que mandar a la chingada uno. Digamos que este fuera el que no puedes mandar a la chingada. Le das en submit y ya te lo cambia por ese otro jugador que hayas escogido. Aquí abajo, submit, continuo. Te voy a cancelar pues obviamente no lo va a cambiar. Pero sí, así está. Entonces esa es como la bondad que tiene. ¿no? Ahí puedes agregar agentes libres que puedan mejorar tu equipo versus los jugadores que tienes. Ahora, la otra son los trading blocks. Los trading blocks son todos los, los equipos pueden definir como su lista de jugadores que están dispuestos a cambiar. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tengo definidos cuáles son los jugadores que sí puedo dar a cambio y qué es en lo que estoy interesado, ¿no? Aquí, por ejemplo, mira, los mighty Dogs tienen también su lista que es lo que están buscando. Gemini también tiene su lista y que, es lo que está buscando. Mm. Los chivas tienen su lista. Que es lo que está buscando. Y ya. No hay más. Ahora, para definir tu trading block. Le das aquí en Edit Edit My Trading Block. Y tú defines. Eh, dice on the block. Son los que están. Solo tengo un DP. Ah, entonces agrega otro, güey. O sea, agrega un DP y manda la chingada. A ver, deja ver a tu equipo, güey. Déjate, ayudo. Back to Trading Block. Y ahorita te explico eso. Liga Depth Charts uh, Blue Spoons Blue Spoons Blue Spoons Blue Spoons Blue Spoons A chinga, tienes dos, güey, ¿no? No, o tienes varios, güey Cabrón, se me perdió tu equipo, güey No, güey, tienes cuatro. ¿Cómo nada más tienes uno? Tienes cuatro. Estos cuatro, güey, son, son defensivos. DP es defensivo, es un defensive player. Puede ser cualquiera de los que tienes ahí, güey. Lo que no tienes es coreback, güey, porque Darnold está lesionado y no tienes a ningún suplente, güey. Si sí te la vas a pelar, pero pues, vas a tener que poner a Lamar Jackson. Ahí sí, sin ni pedo, güey. Vas a tener que jugar sin coreback. Pero tampoco es como que ya yo te, va a, te vaya a poner mucha resistencia, ¿verdad? Este. Sí, güey. Todos estos son. Son defensivos, cabrón. Puedes poner a Josh Vine o a Devon Kennard. A ver, vamos a ver la proyección, por ejemplo, de tu equipo. Tus proyecciones. A ver, tus defensivos. Fíjate, yo metería a este, a Josh Barnes, que creo que tiene, ha estado haciendo bastante bien las cosas. Más o menos, güey. A ver, Josh Barnes. ¿Quién es el otro que tienes? Devon Kennard. Uh, no. No, sí, yo pondría a ese otro vato, güey. A Devon Kennard. A este, digo a Josh Mines, perdón. Entonces agarras a este güey y lo metes aquí, a DP. O sea, a este güey le das aquí, yo no, porque aquí es trade. Pero tú te va a aparecer ahí la barrita, le das clic aquí y lo metes aquí donde dice DP. ¿Y que otro? Mira, a este güey, por ejemplo, Jaden Mickens, ese güey ya tienes que mandar a la chingada porque ese güey ya está lesionado, güey. Entonces tienes que agarrar a otro jugador. A ver qué jugador puedes agarrar. Proyecciones a ver mm, Josh Bellamy, pero Josh Bellamy no estaba haciendo, no estaba jugando chido, wey. Mm, Travis Benjamin tampoco, madre, pues tampoco hay como gran cosa, wey. Mira, Josh Bellamy, no me sobra un coreback. Pues no me sobra, güey, pero... O sea, tengo uno de reserva. Pero ese güey, según yo, no va a jugar todavía, güey. Ese cabrón está de la chingada, mira. Tengo a James Winston, que es el suplente, güey. Sí, no. Va a seguir siendo el backup. No tengo ningún otro titular, güey. Ahora vamos a ver a quién le podrías. A ver, con quién podrías cambiar, güey. Mira. Al Buscapleitos Valex le podrías proponer un. Sí, Drop players para sacarlo. A Buscapleitos Valex le podrías proponer un cambio, güey. No mames. Al Olimar, güey. Ahorita lo vemos, sino sí, con el de Olimar. Porque tiene un chingo de jugadores que ni no siquiera está utilizando, hoy No, pues yo creo que con Olimar, wey, porque todos los demás. Ah, mira, este güey tiene que ver, puro suplente. Este Los periodistas también. Si sí, no, wey. Yo creo que lo vamos a tener que ver con Olimar para hacer el cambio de esta madre. Este. Mm, mm, sí. Ahorita hacemos. Ahorita vemos qué pedo. Este. Pero sí. ¿Alguna otra duda, Search? Antes de que cerremos el stream. Si hay alguien más conectado que tenga dudas del Fantasy de la Liga del Cártel de Texas. ta 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 come on, come on. Okay, perfecto. Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado en otro programa más de De por Cartel en esta edición semanal de la NFL con mi rant al principio de odio hacia los organizadores del juego de México que se canceló. Entonces, nos vemos la siguiente semana, resumen de la semana 11 y también Liga Fantasy, estamos acercándonos cada vez más a los playoffs. Tanto de la Fantasy como de el Cartel. Y también de la NFL. Nos estamos viendo la siguiente semana. Hoy recuerden que es martes de Deport Cartel. Entonces seguramente tendremos Maiden FIFA. NHL, NBA. Eh, probablemente también por ahí. Este. WWE podría ser. Eh, Rocket League también, que ya está incluido. Este, pues hay muchos juegos que podemos jugar. Entonces vamos a hacer el cambio. Voy a cenar algo rápido. Yo creo que como por ahí de las 12 y cuarto estaremos de regreso con el stream para ver qué carambas podemos hacer. Mafia. Entonces ahorita nos vemos. Bye.